Miren ustedes, siendo el aeropuerto de Texcoco la obra aeronáutica más importante que ha sido proyectada e iniciada en la historia del país, ¿no merecería que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomara cartas en el asunto y agotara todas las posibilidades existentes en la legislación nacional para rescatarla? Las razones que el presidente López Obrador ha aducido para cancelarla fue una corrupción de hasta 17 mil millones de pesos en algunos contratos de la construcción. Pero en el plan integral de la obra no se detectó ni una falla tecnológica. No se ha detectado hasta el momento que justificara su anulación, y es el criterio tecnológico el que debe ser respetado en un proyecto de estas características. En consecuencia, debemos demandar al Poder Judicial Federal que vaya al fondo de este asunto trascendental.